el gobierno se está o no preparando, tiene o no estrategias, y si las tiene, son o no adecuadas para la situación. ¿Cuál es la opinión que usted maneja y los números y datos también objetivos que tienen al respecto? Perfecto, Gladys. En ese punto tendríamos que aclarar lo siguiente. Te propondría inclusive tratar de comunicarle a los televidentes dos objetivos para esta tarde. A ver. El primer objetivo es justamente lo referente a las estrategias que tiene a su disposición el gobierno, pero no los analiza todas, al menos públicamente. La primera estrategia estaría basada en mantener el monopolio de ANDE, y la segunda estrategia estaría basada en crear un mercado eléctrico libre y competitivo. El segundo objetivo sería mostrar las ventajas que tiene implementar las acciones que hicieron Brasil, Argentina y el mundo. ¿En qué consiste eso? En que la energía que podríamos contratar de Itaipú y Yacyretá deberíamos hacerlo con los recursos de las comercializadoras, y eso está permitido en el tratado. Entonces, si te parece, vamos ya desarrollando esos puntos. Sí, claro que sí. El primer objetivo, justamente ahí le tenemos a ANDE, esta es la estrategia estatista basada en el monopolio estatal. Vale decir que si nos vamos con esta estrategia, que es la que apunta al gobierno, y esto está basado en mentiras, y vamos a ir profundizando por qué. Ahí ANDE está haciendo de comercializador, un momentito vamos a describir, ANDE está en la parte de arriba como comercializador, y abajo, junto al logo de Itaipú, está como su faceta de administrador o socio. Okay. Dos roles diferentes cumplidos por la misma empresa. Bueno, entonces ahí la Itaipú, si procedemos, procede a comprar su cuotita, la banderita, una potencia, y va a pagar por esa. El resto, ANDE, no tiene capacidad financiera ni interés y procede a ceder, no es venta. Se va al Brasil para el consumo de Brasil. Eso es propia decisión de ANDE. Ahí recibe el pago por compensación del país, por haber cedido esa energía. Si tenemos en cuenta otra estrategia basada justamente en un libre mercado, ahí ya tenemos un mercado eléctrico paraguayo. Fíjate los cambios, por favor, televidentes también. Arriba, ahí, si dejamos un segundito, por favor, ya ANDE es suplantado en la parte de comercializadora por CONEVI, que es una institución diseñada para subastar electricidad. Más abajo, si me permitís, fíjate que junto al lado de al logo de Itaipú figura STP, Secretaría Técnica de Planificación. Puede ser Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, esos roles se pueden desdoblar para mejorar el control inclusive. Y otro punto interesante, fíjense los banderines de arriba, que son las comercializadoras que hacen compra y venden para satisfacer el mercado paraguayo. Y cada uno, por supuesto, ganador de subastas que organizó CONEVI. Y más abajo, si ven, banderines paraguayas y brasileras, que también puede ser argentina para el otro caso, que son también ganadoras de las subastas. En Brasil tenemos 30 empresas comercializadoras que se encargan del negocio de compra de Itaipú. Acá le dejamos a una sola empresa. Imagínate cuál es la estrategia de Brasil y de Argentina. Ellos operan combinadamente con comercializadoras. Sin embargo, nosotros, los argentinos y los brasileños, ellos cazan en manada. En tanto que Paraguay elige voluntariamente tener un solo cazador que solamente se especializa en cazar animales de zoológicos. A ver, ingeniero, ¿puedo ser con esta pregunta quizás abogada del diablo? Sí. ¿Existe o existiría el interés suficiente de parte de un privado de invertir en este rubro? Porque nuestros mercados son distintos. Argentina y Brasil son dos monstruos que tienen un montón de consumidores. Entonces, no sé, pregunto, porque realmente es el desconocimiento, ingeniero. ¿Sería rentable para varias empresas dividirse esta torta de pequeños consumidores, digo, porque no es lo mismo 7 millones que somos versus la cantidad de habitantes que son en Argentina y Brasil? ¿Sería rentable? Totalmente, y te muestro por qué sería rentable. Sí,
proseguimos, por favor. Ahí las comercializadoras paraguayas le pagan a Conevi para que Conevi haga la compra. Ahí le pagan justamente, y el siguiente paso es ya la compra del total de la potencia con el dinero justamente de las comercializadoras. Sí. Entonces, ¿qué hace Conevi? Ahí ya obtiene el margen que se va al presupuesto general de gastos, y no como ahora esos gastos irregulares de los fondos sociales, que son totalmente irregulares. A eso nos conduce el modelo monopólico, porque no puede comprar. Si nosotros pudiéramos comprar, los gastos sociales serían una molestia. Porque si vos tenés un precio, el máximo precio que podés tener en una subasta, al menor costo vas a ampliar tu margen. Entonces, esos dineros que están en amarillo, que ya sería del Estado, van a ser la mayor cantidad posible, van a estar maximizados. ¿Y quién le va a vender al Brasil? Las comercializadoras. Ahora procedemos. Al siguiente, por favor. El siguiente. Ahí está la compra que se va al mercado paraguayo. Reciben el dinero con su margen correspondiente. Ahí se va lo no consumido paraguayo al mercado brasileño, vendido por esa sociedad de varias empresas. Ahí estamos hablando de una suma multimillonaria. Por eso Brasil tiene 30 comercializadoras para hacer ese negocio. Y ahí se vuelve súper rentable la por operación. Por supuesto. Y se pueden diseñar paquetes que estén enlazados de tal forma que el precio para el paraguayo sea lo menor posible y obtenga su margen en mercados de Argentina y de Brasil. Bueno, a ver si entendí bien entonces, ingeniero. Las comercializadoras, las empresas privadas, compran toda esa energía generada, toda, completa. Completa. Pagan a la institución paraguaya, que sería Conevi. Conevi, sí. Conevi ya tiene entonces su dinero, y ese dinero va a estar manejado por el, o sea, dentro del presupuesto para el mejor uso posible. Así mismo. Y no como se lleva a cabo ahora, que es tipo como una cuestión de operación política más que nada, para ciertos sectores, de decir, miren cómo yo les ayudo a ustedes y voten por mí después. Así mismo. En síntesis, se rompe el pocané. Con esto se clarifica todo y son negocios genuinos de operación de compra-venta. Y ese dinero que viene de la venta de lo que no se consume internamente, ¿llevan las comercializadoras? Su correspondiente margen. Pero, por supuesto, el margen principal lo lleva la Conevi, que es una empresa estatal paraguaya. ¿Y las infraestructuras son las mismas que hoy tendríamos, o vamos a, o se tiene que tener más líneas de transmisión? ¿Y eso quién pagaría? Qué buena pregunta esa, Gladys. ¿Por qué? Este esquema no necesita un solo metro de línea de transmisión. Ya está todo hecho. Eso de decir que vamos a ganar soberanía o que vamos a lograr mayores beneficios con la línea de transmisión, puros engaños. Con esto ya se va la energía paraguaya. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente organizar un esquema de subastas, y ahí en territorio paraguayo se van a vender los paquetes paraguayos que no consumimos nosotros. Se va a ir al Brasil y a la Argentina correspondientemente. O sea, el siguiente esquema te voy a demostrar cómo se puede hacer eso. O sea que no es que es un producto, no es como un producto físico la energía, ¿verdad? Entonces, no es que acá se va a generar y yo llevo acá y guardo acá, sino que se genera acá, yo ya lo compro, se sigue permaneciendo aquí, pero después se va al mercado que va a comprar, que va a ser Brasil. Así mismo, es de las mismas barras, solamente son consideraciones de papeles, de documentos. Ok. Ahora no es paraguayo. ¿Por qué? Y porque la ANDE renuncia a hacer lo propio. Claro. Nosotros ahora, sustituyéndole a la ANDE, vamos a poner un diseño de instituciones que sí se van a encargar de hacer eso. ¿Y el tratado sí permite esa compra sin traer hacia territorio paraguayo? Totalmente. Y te demuestro cómo. La siguiente, por favor. Creo que ya pasamos. Si podríamos retroceder antes, por favor. Hay unas diapositivas anterior. En síntesis, esas comercializadoras pueden existir. ¿Por qué? Y porque la Conevi las va a indicar y va a cumplir con el tratado. Ahí está. Fíjate por qué podríamos tener esa cantidad de comercializadoras. ¿Esto de qué parte del tratado es? Este es el anexo C, el 1.1. Ok. Ahí dice bien, ¿qué son entidades? La ANDE, Electrobras o las empresas o entidades paraguayas o brasileñas por ellas indicadas. Entonces va a entrar Conevi y va a indicar a esas empresas ganadoras de las subastas. Cumplimos. La siguiente, por favor.
Ahí tenemos. Este es el punto crucial. Las mentiras están construidas sobre un concepto, que ceder es obligatorio. Y eso es una mentira. Ceder es opcional. Y fíjate por qué, Gladys. Fíjense, ahí están las preguntas. Ahí, fíjense en la parte de decida no utilizar. Cuando una entidad decida no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía correspondiente a la misma dentro del límite fijado, podrá autorizar a la Itaipú a ceder las otras entidades la parte que así se vuelve disponible, tanto de potencia como de energía, en el lapso mencionado en el artículo 2.4, en las condiciones establecidas en el 4.3. A ver, entonces, hay dos palabras clave. Primero, decida no utilizar. El castellano es en realidad sencillo si uno comienza lectura sí. comprensiva, nomás a veces perfecto, es un poco complicada. Sí. Pero si dice decida, implica voluntad exacto. de la entidad. Y junta con decida no podrá, utilizar y el otro y podrá dice, autorizar. ¿Podrá autorizar? ¿A quién? A Itaipú. Posibilidad, exacto. no obligación. Ahí entonces esa primera frase, ceder es opcional, está demostrada. Ingeniero, ¿qué es lo que hacemos acá y no nos vamos a protestar frente a la Itaipú con todo esto? Un segundito más que te va a sorprender más. A ver. El siguiente. Fíjate que nos quejamos porque no tenemos libre disponibilidad. Fíjate lo siguiente que dice. ¿Podrá autorizar a la Itaipú a ceder? ¿A quién? A las otras entidades. La parte que es así, antes, por favor. La parte que así se vuelve disponible. O sea, nosotros tenemos disponibilidad. Y fíjate bien, ¿qué es lo que nos dice para ceder? ¿Es potencia disponible o es potencia contratada? Ahí fíjate que dice potencia contratada. En la número 2, contratada. Es decir, que el tratado nos obliga a contratar. ANDE se hace el vivo y con el tema de que estamos obligados supuestamente a ceder, dice, no, yo eso... No, tengo que ceder directamente. Porque y no contrata. La estructura está luego preparada. Porque totalmente. Si es que no está obligada a contratar, no está obligada a tener los recursos suficientes. Entonces, porque si es que se le obliga, tiene que sacar de algún lado. Al no tener, va a necesitar competencia no, que sí lo logren. No, no es así. ¿No? El tratado simplemente te obliga a contratar el 50%. A partir de ahí vos podés decir, cedo, autorizo a ceder. Entonces no se te cobra. Ok. Bueno, pero la ANDE se hace en vivo y la ANDE ni siquiera contrata. Es un acto totalmente irregular lo que hace ANDE. Yo entendía que contratar implicaba también no. pagar. Solamente si vos no renunciás, si vos no autorizás a ceder, ahí tenés que pagar. Pero si vos contratando, habiendo contratado, podés ceder y ahí no se te cobra. Bueno, y consulto, ingeniero. Todo esto supongo que se le mostró como propuesta del sector privado, de la sociedad civil organizada, de los expertos, a nuestro equipo negociador. ¿Qué opina sobre esto o antes del equipo negociador? ¿Se le planteó esto seguramente a alguna autoridad de gobierno en algún gobierno? Fíjate que esto, ¿quiénes tienen que decidir implementar o no? La clase política. Y la clase política tiene intereses partidarios, más allá de lo que son las palabras de decir quiero lo mejor para el país, los intereses partidarios son los que priman en los dos partidos principales. Entonces, realmente no tienen interés en analizar cuál es la estrategia de maximización de los beneficios del país. Y fíjate, hay un último punto, si podemos avanzar, por favor. Rapidísimo, porque nos quedan 2 minutos, ingeniero. Exacto. Entonces, fíjate, el famoso artículo 13 que dice la gente, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de adquisición de la cesión de la energía que no sea utilizada. Con esto se supone que estamos obligados a ceder. Y avanzando un poquitito, por favor, acá lo único que tenemos que identificar es quién es el comprador y quién es el vendedor. El comprador es Electrobras. Ahora, mucha gente dice que el vendedor o el sujeto obligado de esa energía que no consume Paraguay es Itaipú. Vamos a ver qué pasa si es Itaipú. Si es Itaipú, la Itaipú entonces tendría que vender la energía que no está disponible. ¿Por qué? Y en la hipótesis de que Paraguay decide no ceder, entonces esa energía no está disponible para Itaipú. Entonces, mal podría Itaipú intentar vender una energía que no está disponible.
Entonces, siguiendo el análisis, con la siguiente, por favor. Si es Paraguay, a través de Conevi, el que va a vender la energía, el siguiente, por favor, ahí se cumple totalmente el tratado. ¿Por qué? Y por Paraguay, en esa hipótesis de no ceder su energía, ahí la disponibilidad es plenamente paraguaya y le pone a disposición para que Brasil haga uso de su derecho de adquisición. Y se cumple totalmente el tratado de esta forma. La decisión es política. Y la decisión es política. Y con esto terminamos, antes de ir a la pausa. La ciudadanía tiene que involucrarse en esto, no solamente por los ingresos que pueden generar, sino que porque está ante nosotros la posibilidad, si hubiese voluntad política, de que no tengamos más todos estos cortes y estos pésimos servicios que nos brinda la ANDE al ser monopólica. Nosotros...